Mi nombre es Ezequiel Quimey y juego para la 86. Debutamos en Judicial este año, por Goni, nuestro capitán. La 86 es un grupo de chicos que de los 11 años jugamos juntos en el Club Primero de Mayo, en la categoría 86, representando al barrio y al club en la Rosarina. O sea, esto eran asados nada más, asados de salida y terminó siendo un equipo. Cumplimos un sueño de jugar todos juntos después de casi 12 años. Soy defensor, juego de lateral o de central. Como jugador, soy una persona que según mi equipo he evolucionado mucho de los 13 a los 28 años, pero soy un rústico, evolucionado, pero un rústico. Los colores de la camiseta representan al club. Esta camiseta la usamos creo que la mayoría cuando debutamos en Primero de Mayo a la edad de 10 años. Fue como que hicimos una reedición de la camiseta. Y la camiseta tiene una frase que es a conciencia, que es la frase que nos inculcó Gustavo Polvorita, ahora el compañero nuestro, cuando nos sacaba a correr y éramos chicos. Decíamos que corriendo íbamos ya a algún lado. Y se equivocó, pero lo hicimos a conciencia, eso es lo importante. Ahora estamos jugando en la C, que es el primer año, o sea, debutamos en la C. El resultado, empatamos uno, perdimos uno y ganamos el último, el que acabamos de jugar. Parejo. La verdad que Judicial es un torneo bastante ordenado, lindas canchas y por lo visto hay lindos equipos, así que mientras mantengan hay un orden en cuanto a sanción y todas esas cosas, lo hace un torneo lindo para jugar. Técnico, no, el técnico ahora juega, nuestro técnico ahora es Julián Cazaña, el ruquito le decía. Es un chico que la verdad que toda su vida se dedicó al remo y cuando lo notamos lo pusimos en el banco de suplente. Nuestra meta es salir campeones. Y era todo nada. No menos. Vamos a estar en la guerra que viene. Es un lindo grupo humano. Eso por ahí hace la diferencia. Por ahí. A veces vienen muchos a competir. Nosotros tenemos la meta clara, que es salir campeón, pero no perder lo humano. Ser un grupo de amigos, ser un grupo humano. Entonces en base a eso estamos re tranquilos. Y venimos a divertirnos. Eso está bueno. Y bueno, se disolvió su equipo y se juntó esta gente. Casi me como un pelotazo.